tanque que tengo detrás es el mouse, el último que queda en el mundo, y creo que me lo voy a llevar a casa. Lo único malo es que no supera los 20 kilómetros por hora, así que puede que tarde un poquito en volver. Esto es como la fábrica de juguetes de Papá Noel, ¿no? Pero en soviético y con tanques. Ahora mismo me encuentro en la Plaza Roja. Recibe este nombre porque así le dejé ayer el coño a tu madre. Bueno, gentecilla, pues este es mi último día ya en Rusia. Al final me vuelvo a España. Tengo muchísimas ganas de continuar con nuevos vídeos aquí para todos vosotros en todos mis canales. ¿Y qué puedo decir? Ha sido una gran experiencia. Ha sido enriquecedor, como pocas cosas en la vida. Y bueno, pues ya está. Ya he visitado Estados Unidos, Rusia, va tocando Japón, ¿no? Ya iremos viendo, os informaré de mis próximos movimientos. De verdad, encantado de haber sido invitado por Wargaming al evento que hemos tenido aquí, la Wargaming Fest. Ha sido muchísimo más grande de lo que me esperaba. No es que como tal fuera un evento tan grande, pero quiero decir, dedicado a lo que es solo una franquicia, solo digamos una compañía. Es impresionante lo que han montado. Han montado concierto con músicos y demás. Hemos tenido incluso pues en Total War Arena, que lo he podido estar probando en directo, he podido hablar con los desarrolladores. Quiero visitar más eventos así y que siga la cosa como hasta ahora. Luego, mientras he estado fuera, mucha gente me ha preguntado acerca del frío, de si realmente es cierto que en Rusia hace tanto frío. Bueno, pues depende un poco del día. Por ejemplo, hoy se está bastante bien, hoy puedo sacar las manos sin congelarme, ¿no? O sea, hoy sería lo que es un típico día en Madrid, por ejemplo. Pero sí que los primeros dos días que estuve hacía una rasca impresionante, eso os lo puedo comentar. Y joder, se te lavan las manos. Al principio era como, no pasa nada, pero según vas perdiendo ese aura de calor que se genera, digamos, en el bus o en donde sea, ya lo empiezas a sufrir. Así que nada, recapitulando, ha sido una semana, la verdad es que memorable, para acercarme todavía aún más si cabe a la comunidad de Total War, a la comunidad de Wargaming, y tengo muchísimas ganas de que salga sobre todo Total War Arena, que creo que va a ser increíble para todavía, bueno, pues meter a mucho más público dentro del género de la estrategia. Así que sin más, desde aquí, un saludo desde Moscú y nos vemos en la próxima.